En el próximo capítulo de Uno por Uno, Opinión y Libertad, vamos a abordar cuáles son los ingresos que tiene el narcotráfico desde los Estados Unidos de Norteamérica hacia México. Doblan anualmente el presupuesto que se destina a las principales instituciones de procuración de seguridad pública en la República Mexicana. Esto incluye a la PGR, a Seguridad Pública, a la Secretaría de Marina y a la Defensa Nacional. Esto es muy delicado. ¿Cómo piensa combatir el Estado mexicano frontalmente al crimen organizado si los duplica en presupuesto cada año? Y además tienen toda un aparato que sirve a sus favores para seguir criminalizando todo el territorio, entre ellos, cómo ellos ordeñan el huachicol en el Golfo de México. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar de la desigualdad que existe en la República Mexicana, cómo apenas 30 personas en el país concentran la riqueza frente a 96 millones de pobres. También vamos a platicar cómo está la situación de la migración hondureña, cuáles son las implicaciones políticas en el momento actual, en la coyuntura de este momento donde en unos días se va a dar la elección norteamericana, esta elección intermedia donde el Partido Republicano busca hacerse del Congreso Federal. Esto está en juego, esto y mucho más en Opinión y Libertad.